Hola a todos y bienvenidos un día más a Sarah for Life. El vídeo de hoy es un poco irónico porque voy a hablar de los cuidados contra el frío para hamsters y gerbos cuando me estoy asando de calor. Pero bueno, mis amigos de América del Sur ya me estaban pidiendo desde hace mucho tiempo este vídeo porque ellos pues están en invierno mientras yo me estoy asando de calor. Dame un poco de frío, por favor. Así que si eres de España o México y quieres que haga un vídeo contra el calor, dale un buen like. Una vez dicho esto, comencemos. Los hámsters generalmente viven en climas fríos, pero esto no quiere decir que soporten temperaturas extremas. Los hámsters soportan como mínimo 7 grados. Si en nuestro país suelen haber temperaturas por debajo de los 7 grados e incluso por debajo de los 0, es recomendable usar unas medidas para proteger a nuestro gerbo o hámster del frío. Ni hablar de los gerbos y los hámsters sirios que por lo general viven en climas cálidos. Uno de los mecanismos de defensa contra el frío de los hámsters es cambiar su pelaje. Esto lo hacen los hámsters rusos que son más puros, los llamados los hámsters de las nieves, y su pelaje cambia de grisáceo a totalmente blanco, siendo su pelo más sedoso, para, en su hábitat natural, camuflarse en la nieve. No hay de qué preocuparse si nuestro hámster cambia su pelaje, simplemente quiere decir que ha llegado el invierno, pero no es síntoma de ninguna enfermedad, ni de que nuestro hámster esté sufriendo una hipotermia. Estos hámsters suelen ser más resistentes al frío, pero esto no es excusa para no protegerlos de las bajas temperaturas. Otro de los mecanismos de defensa que más conocemos es la hibernación. Esto sucede exclusivamente también en hámsters. Mucha gente piensa que sus hámsters van a hibernar simplemente porque haga un poco más de frío. Esto no es cierto. Muchos hámsters no tienen capacidad de hibernación. Ya algunos hibernan pero no se preparan bien, como los osos que comen muchas grasas antes de aletargarse, los hámsters no lo hacen. Además, un hámster no puede estar mucho tiempo sin beber agua, por lo que siempre se levanta interrumpiendo la hibernación. Es muy importante, por eso, no dejarlos hibernar, porque se deshidratan. ¿Cómo sé si mi hámster está aletargado, está hibernando? Pues nosotros podemos ver a nuestro hámster que parece que esté muerto. No lo está, hay que revisarlo muy bien. Los hámsters que hibernan respiran muy despacio y casi no se les nota, pero sí que respiran. Si ves que tu hámster no se mueve y respira muy lentamente, puede ser que esté hibernando. Para despertarlo, frótalo con cuidado. El hámster se va a ver un poco débil, con el ritmo cardíaco muy bajo. Entonces le tienes que dar mucha agua para que no se deshidrate, un poco de fruta que podría ser manzana para aportarle azúcares y energía, y sobre todo vigilarlo y dejarlo tranquilo y hacer estas medidas que voy a dar a continuación para evitar que vuelva a hibernar. ¿Cómo podemos evitar una hipotermia o una hibernación? Tendríamos que dejar muy expuestos a nuestros hámsters para que se produzca una hibernación. Y al igual que deberíamos dejar muy expuestos a nuestros gerbos para que les dé una hipotermia. Pero con el frío también están expuestos a problemas menores, pero que también pueden llevarlos a la muerte, como constipados o neumonías. Los gerbos son animales muy resistentes, pero que igualmente necesitan unos cuidados específicos para el frío. Primer consejo: apartar las jaulas de todas las corrientes, de todas las ventanas o puertas. Es muy malo que a los hámsters y a los gerbos les dé una corriente de aire constante. Esto les constipa seguro. Y más si el aire es frío. 2. Poner su jaula en un lugar caliente. No podemos dejarlo en un patio, en una terraza o en un baño frío. Si nuestra casa tiene calefacción, esto nos será muy fácil. 3. Más sustrato y más material para nido. Es importante aumentar la cantidad de sustrato. Los más recomendables son el sustrato de papel, el sustrato de cáñamo o el sustrato Carfresh, ya que son sustratos que se mantienen cálidos y les dan la facilidad de hacerse madrigueras y nidos. También es necesario aumentar el material para el nido. Podemos recortarle muchas tiras de papel higiénico o aportarles más rollos de cartón. Esto les mantendrá muy calentitos. 4. Su casita. Es muy importante en estas épocas revisar su casita. Además, porque en hámsters es donde más tiempo pasan. Yo en estas épocas recomiendo una casita grande de plástico, ya que transpira menos
y el hámster se mantiene más caliente dentro de ella. Aunque lo ideal es una de madera, ya que transpira pero se mantiene caliente. Lo que no debemos ponerles es una casita de cerámica, ya que se enfrían y sería contraproducente. Si nuestra jaula es de rejas, podemos ponerles una toalla caliente encima, dejando solo una cara de rejilla. Esto no le va a quitar ventilación, ya que por la toalla puede pasar aire perfectamente. Simplemente les va a aislar del frío. Si nuestra casa no tiene calefacción, podemos colocarles debajo de la jaula una manta térmica para reptiles. Debajo de la jaula, no dentro en el sustrato, porque lo pueden morder y es muy peligroso. Lo que no debemos hacer: colocar botellas de agua calientes dentro de la jaula. Esto se puede hacer si son de cristal, pero si son de plástico las pueden romper con facilidad. Se pueden mojar y puede ser muchísimo peor. Además que si las ponemos muy calientes se pueden quemar. Así que lo podemos hacer con botellas de cristal y el agua a no mucha temperatura. Y si nuestra jaula nos lo permite, porque si es una jaula muy pequeña, no le vamos a poner algo que le quite aún más espacio. Igualmente, estas botellas no hacen muy buena función de radiador, pero sí que es un buen apoyo. Nunca jamás de la vida de nada hay que ponerle mantas, toallas, algodón, pelo de cabra. Olvidadlo de vuestras mentes como si no existiera. Estos materiales tenemos que tener en cuenta que nuestro hámster, sobre todo, se lo va a llevar a la boca para hacerse el nido. Los materiales fibrosos son muy peligrosos. Refrán. Pueden provocar amputaciones e infecciones, entre otras muchas cosas. Si queréis que haga un vídeo sobre estos peligros, dejádmelo en los comentarios. Tampoco debemos colocarle un bebedero comedero, es decir, un bebedero que sea un platito con agua. Nunca, en invierno sobre todo no, porque el hámster se puede resfriar y ser peor. Así que lo mejor es los bebederos de toda la vida de bolitas, muchísimo mejor. Y hay que tener mucho cuidado si nuestro bebedero gotea, cambiarlo, porque no podemos dejar que el sustrato se humedezca, sería mucho peor. También queda por supuesto que no debemos bañar a nuestro hámster a no ser que lo hagamos con champús secos o arena. Pero mojarlo, sobre todo, no, por favor, porque eso en invierno es peligrosísimo.